El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena desarrolló la primera sesión ordinaria presencial de 2022, en la que se entregó la más alta calificación a la gestión del rector Pablo Vera Salazar. El doctor Pablo Vera, rector de la Alma Mater, expuso ante el máximo órgano de gobierno institucional las metas alcanzadas en los tres últimos meses de 2021, con base en lo trazado en el acuerdo de gestión rectoral, el plan de acción y el plan de fortalecimiento institucional. Este es un consejo superior, como es el primero del año, en donde se evalúa el pasado reciente, todo el plan de desarrollo, el plan de acción, la gestión del rector en el último cuatrimestre del año pasado. Ha sido sobresaliente el resultado. Todos los consejeros votamos unánimemente aprobando con sobresaliente la gestión del rector en todas las áreas que se plantearon: presupuestal, financiera, jurídica, de desarrollo académico. Todos los resultados han sido muy satisfactorios. Además, teniendo en cuenta que en el año 2021 tuvimos un año bastante, bastante complicado por toda la situación que ya se conoce, y eso implicó unos retos supremamente importantes para la universidad, que a pesar de todas las vicisitudes con que se pudieron encontrar, se cumplieron en niveles pero muy, muy importantes, y eso generó una evaluación muy positiva y, por supuesto, una calificación sobresaliente para el señor rector. Luego de otorgar la valoración sobresaliente, el Consejo Superior conoció de parte del rector el plan de acción para la vigencia 2022, cuyas metas están ligadas a lo consignado en el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030. Dentro de esta sesión pudimos hablar y el rector pudo socializar el plan de acción rectoral frente a este año 2022, donde se establecen algunas metas y también se hizo un seguimiento del plan de acción y el plan de desarrollo universitario. Aún más incluyente e innovador.